Thank you. Gracias por continuar con nosotros. Les doy la más cordial bienvenida a Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les saluda Roxana Noriega. En esta oportunidad les ofrecemos más de los trabajos realizados en el marco del Seminario Internacional sobre Omisión Legislativa. Específicamente, les presentamos la mesa de trabajo, instrumentos procesales para la revisión judicial de la omisión legislativa. En esta ocasión, les brindamos las conclusiones de la ponencia de Gerardo Eto Cruz, académico de la Facultad de Derecho, y los comentarios vertidos por César Astudillo Reyes, abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los ponentes concluyen que la constante dinámica del derecho exige valorar los medios y los instrumentos que éste utiliza para alcanzar sus fines, pues sólo así se puede puede determinar su eficacia. Por tanto, es menester que permanentemente se examinen los puntos críticos y las fortalezas de estas herramientas, con miras a la evolución y la consolidación de los sistemas jurídicos. De esta manera, les invito a que se quede con nosotros con estas importantes reflexiones. Entonces, para que esa constitución tenga vigencia, facticidad, es necesario que funcionen dos factores. Uno sería el factor externo, condicionante, que posibilita la vigencia de la Constitución y que don Héctor Fixamudio lo acuñó como la defensa de la Constitución expresada a partir de la protección de la Constitución, ¿no? que tiene diversos factores. Y el otro presupuesto es el factor interno. La propia Constitución debe establecer mecanismos o antídotos o remedios cuando ella se ve menoscabada, fornicada, violentada por los detentadores o los destinatarios del poder. Y este último factor serían las garantías constitucionales y que hoy el moderno derecho procesal constitucional en un discurso lexical más idóneo lo acuña ya como procesos constitucionales, que son instrumentos para afirmar la tutela y la vigencia efectiva de la constitución. Entonces, a la constitución se le puede violar por acción o por omisión. Y ya Kelsen en su momento acuñaba esta frase que aquí eh, no quiero dejar de citar. Kelsen en su momento, en su clásico libro La garantía jurisdiccional de la Constitución, paréntesis de la justicia constitucional, sostuvo que la violación de la Constitución significa la verificación de un hecho que contradice la Constitución, sea por acción o por omisión, pergeñaba ya el maestro de Viena. Pues bien. Habrían dos tesis que tratan de explicar la esencia y la naturaleza de la inconstitucionalidad por omisión. Una sería la tesis amplia o genérica y otra la tesis restrictiva, ¿no? La tesis amplia, por ejemplo, en América Latina la desarrolla Argentina, en Portugal el maestro Jorge Miranda, en España Paco Fernández Segado, como un maestro nuestro, ¿no? Por ejemplo, se trataría de lo siguiente: la inconstitucionalidad por omisión en sentido amplio. Trataríase de que el Poder Constituyente deja un testamento histórico a los sucesivos poderes constituidos para que estos honren con diversas políticas legislativas, con diversos actos administrativos o de gobierno, con diversos actos jurisdiccionales. Es decir, no se trataría solamente de mandatos al legislativo, sino al poder constituido. Poder constituido es el poder político expresado en todos los órganos del Estado. Es tan así que Miranda, cito aquí página 5, decía: la inconstitucionalidad por omisión es una inconstitucionalidad negativa. Que resulta de la inercia o del silencio de cualquier órgano de poder durante un cierto tiempo del acto exigido por la Constitución, de cualquier órgano de poder. La tesis restrictiva, entre otros, en Portugal la lidera don Joaquín Gómez Canotilo y en España nuestro amigo aquí presente, José Julio Fernández Rodríguez. No. En síntesis, la tesis restrictiva precisa que solamente debemos reputar de inconstitucionalidad por omisión cuando dimana el mandato legislativo de cláusulas básicamente programáticas, que son aquellas normas que requieren de desarrollo de leyes ordinarias para que estas cláusulas se cumplan. Es más, cito aquí a José Julio, la omisión inconstitucional solo puede referirse a normas concretas y determinadas, no a principios de corte general extraídos del sentido global de las prescripciones constitucionales con un método inductivo. Y así Gómez Gonotino también planteaba que la omisión legislativa, para cobrar significado autónomo y relevante, debe conectarse con una exigencia constitucional de acción, no siendo suficiente el simple deber general de legislar para dar fundamento a una omisión inconstitucional. Es decir, que las omisiones legislativas inconstitucionales derivan del no cumplimiento de exigencias constitucionales legislativas en sentido estricto. A nivel comparado ya se ha dado un poco el boceto panorámico. Yo recuerdo que, por ejemplo, eh, paso brevemente a ver ciertos antídotos. Eh, los remedios para poder eh, enervar esta patología. Se establecía, entre otros, antiguamente se denunciaba la inconstitucionalidad por omisión por parte del órgano legislativo de justicia constitucional ante la constatación del ocio legislativo, que era de la ex Yugoslavia. Dos, se for, formular las recomendaciones al legislador o verificar que hay infracción de la constitución por moral del legislador, el régimen de Portugal que hemos podido apreciar, pero con complementos contemporáneos. Tres, la intimación. Es decir, que el órgano de jurisdicción constitucional intime al legislativo para que, el, la, para que dicte la ley faltante, que es el caso de Brasil. La Constitución de Venezuela ha avanzado un paso más audaz, pues no solo intima, sino que la Sala Constitucional está autorizada a fijar los lineamientos para que el legislador renuente se vea suplido por el órgano jurisdiccional, dictando, como ya se tiene dicho, los lineamientos de su corrección. Cuatro la cobertura por parte del Tribunal Constitucional que da el relleno a esa inercia legislativa a través del mandato de Injunção, como es el caso de Brasil. Existe otra tesis en la que no solamente se prevé la intimación ni que el Poder Judicial establezca ciertas situaciones, sino que haya una indemniz indemnización que podría ser prácticamente en el caso de la provincia de Entre Ríos, en Argentina, cuando ese ocio legislativo ha generado pues, un perjuicio a algunas personas. Bueno, pero ese es un tema panorámico que casi quiero yo, eh, lo he desarrollado muy simplista y esquemáticamente. Lo que me interesa es desarrollar dos dimensiones de inconstitucionalidad por misión, que sería en este caso la inconstitucionalidad por misión y su vinculación o su vertiente de origen jurisprudencial. ¿Cómo es el planteo del problema? Nuevamente cito aquí a José Julio Fernández. José Julio plantea ciertos presupuestos para que haya la inconstitucionalidad por omisión. Uno, que exista la existencia de un mandato constitucional de regulación normativa, que es lo que acaba de señalar hace poco. Dos, el transcurso de un periodo de tiempo razonable y tres el efecto inconstitucional de la omisión que es el resultado de la inconstitucionalidad. bien. respecto al mandato constitucional de regulación normativa podría entenderse en dos aspectos estimo personalmente. uno que al haber esa cláusula programática esta sea desarrollada por el legislador si no la desarrolla en estricto habría una inconstitucionalidad por misión. Pero he empezado a reflexionar de que también podría darse esta manifestación de inconstitucionalidad por misión cuando llega al Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad. El Tribunal emite una sentencia fundada, declara inconstitucional tal o cual norma. De rango legislativo, pero impone una vacatio sentenciae hasta que el legislativo en algún momento desarrolle esa ley. Y si este legislativo es rebelde a la sentencia exhortativa o de recomendación al legislador, allí también habría una inconstitucionalidad por omisión, pero por una versión de que. Es el tribunal hermeneuta, exégesis ex máximo, ha hecho una intermediación vía la interpretación constitucional. Hay una cláusula constitucional expresada, no necesariamente una norma programática, puede ser una a partir de un principio expreso o implícito, que a la postre se requiere de una política legislativa, que no la dice la Constitución. Pero la boca de la Constitución viene a ser el tribunal y este órgano lo dice así y el legislador no lo desarrolla. Habría ahí una inconstitucionalidad, promisión proveniente de una sentencia de naturaleza o de estirpe exhortativa. Pues bien. Todas las sentencias, al menos en el modelo de jurisdicción constitucional peruano, todas las sentencias del tribunal son órdenes que deben cumplirse todos los poderes del Estado. Con mayor razón, si se trata de doctrina jurisprudencial o de sentencias vinculantes o de una declaratoria de inconstitucionalidad, que el efecto vinculante cuando se declara inconstitucional la norma, la intimación es que se declara anula la norma. Pero cuando el legislador, el tribunal ha dicho, emítase una norma y si no la dicta, realmente ahí se genera el problema. Viene aquí la pregunta: ¿toda sentencia exhortativa es vinculatoria? He aquí un, una interrogante dramática. ¿Cuáles son la, las naturaleza de las sentencias constitucionales? Sobre esto ya se ha desarrollado bastante en la literatura del derecho procesal constitucional, pero permítaseme un breve introito. Normalmente. Tenemos como idea las sentencias típicas, que son sentencias estimativas o desestimativas. La sentencia estimativa es aquella que declara fundada la pretensión de algo. Desestimativa es cuando se declara improcedente o infundado. Pero luego tenemos, a lo largo ya del desarrollo que en su momento planteara la Corte Constitucional de Italia, las sentencias atípicas. Y entre las sentencias atípicas tenemos las sentencias interpretativas y luego... Y la sentencia interpretativa se expresa cuando el operador intérprete interpreta la norma y mantiene el texto o la disposición tal como está. Pero ahí esta sentencia interpretativa tiene a su vez una versión que es sentencia interpretativa manipulativa. Y esta última tiene una compleja tipología que hace ratito acaba de decir, mi querido César, eh, entre otras, las sentencias interpretativas manipulativas exhortativas. ¿Cuándo estamos hablando de una sentencia exhortativa? Cuando el tribunal conoce una demanda de inconstitucionalidad por acción, ya lo he sugerido hace rato, y el tribunal declara inconstitucional algún precepto, pero inmediatamente se si va a ver que ese, ese precepto lo va a nullificar, va a generar efectos nocivos. Y entonces el tribunal reserva los efectos de esa sentencia y le dice al legislador simplemente que emita una nueva en un plazo razonable. Cuando el tribunal cuando el tribunal le dispone ese mandato, esa orden, no, sabría, no sabríamos decir si lo está intimando o no, pero pasado ese plazo, ¿qué pasa si el legislativo no lo desarrolla? Pienso que aquí Deberíamos establecer lo siguiente. En nuestra consideración son tres las consecuencias jurídicas que se desprenden de toda sentencia exhortativa vinculativa. Y estas son, en primer lugar, el deber del Congreso de la República de emitir la norma dentro del plazo concedido por la sentencia del Tribunal Constitucional. En segundo término el deber de no emitir una norma idéntica a la ya declarada inconstitucional. Y por último, el deber de emitir la norma dentro del plazo siguiendo las directrices fijadas por el tribunal cuando éstas hayan sido incluidas en la propia sentencia de inconstitucionalidad. Por ejemplo, tenemos un caso que es la sentencia 006-2008-PI, que es la hoja de coca. En este caso se trataba de lo siguiente, diversos departamentos del Perú, en el marco de esa concepción plurinacional y del multiculturalismo, que son parte de la sierra, donde hay comunidades, eh, donde hay prácticamente eh, quecho hablantes y aymar hablantes, los gobiernos regionales que tienen potestades legislativas emiten una ordenanza regional declarando a la hoja de coca como patrimonio nacional. En eso el gobierno central, el presidente de la República, interpone una demanda de inconstitucionalidad. Y, la, y el argumento es de que el gobierno central es el órgano competente y no el gobierno regional. Y efectivamente el tribunal declara que es inconstitucional porque esa prerrogativa le atañe al gobierno central. Y le exhorta al Ejecutivo, en todo caso, que coordine con el Legislativo para que edite esta ley, declarando eh, en su momento la hoja de coca como patrimonio nacional. Silencio ad seculum seculorum, no se desarrolló la bendita ley que el tribunal disponía. Luego, otro gobierno regional reincide y emite una ordenanza regional declarando nuevamente a la hoja de coca como patrimonio nacional y cultural de, del Perú. Y el tribunal allí sí establece una figura en donde está, precisa ya lo siguiente, declara inconstitucional la norma, pero precisa lo siguiente, si la inacción del órgano competente continúa... Y para evitar ordenanzas masivas que declaren a la hoja de coca como patrimonio cultural, el Tribunal Constitucional, como máximo intérprete de la Constitución, tendría irremediablemente que analizar la viabilidad de considerar patrimonio cultural a la hoja de coca en relación con la Convención de 1961, desarrollando los motivos, impedimentos o concordancias existentes en aplicación de la inconstitucionalidad por omisión, realizando un desarrollo constitucional expreso. Es decir, el propio tribunal prevé la posibilidad de que él supla esa inercia legislativa a través de una sentencia que podría ser hasta una suerte de sentencia no aditiva, porque para que haya sentencias aditivas, que haya una ley que no desarrolló esa arbitraria exclusión de beneficios. Bueno, tendríamos también otra jurisprudencia que es, eh, el tema de la afiliación, pero en concreto, ya el Tribunal Constitucional nuestro ha planteado en dos casos esta figura de la inconstitucionalidad por, por omisión proveniente de sentencias exhortativas, y en otra tenemos la sentencia 03133, 2011. Se desarrolló el proyecto en forma más orgánica. Lamentablemente, me quedé en minoría. Y allí establecí eh, la figura de la inconvencionalidad por omisión proveniente de las sentencias exhortativas y establecíamos, por, por ejemplo, un catálogo de sentencias que el tribunal había recomendado al legislador y el legislador hasta la fecha no las ha desarrollado. Entonces pienso que esta rebeldía debe tener un antídoto. Bueno, y luego habría otra situación, que con esto ya termino que es la figura de la inconvencionalidad por omisión. Pero para poder entender esto brevemente, la, el, el, el tema del de control de convencionalidad es un concepto que fue acuñado justamente por un mexicano ilustre procesalista y a partir de lo que propuso el profesor Sergio García Ramírez y luego ya lo hizo suyo la, la Corte Interamericana, Subyace esta idea que cuando en un país se producen actos legislativos, jurisdiccionales, administrativos o de gobierno o cualquier tipo de ordenamiento interno, eso puede ser pasible de ser cotejado, contrastado con un universo mayor a ese ordenamiento nativo. Ese ordenamiento mayor es el bloque de convencionalidad que consiste en todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos de la región. Si ese ordenamiento interno no compatibiliza, podría declararse ahí un control de convencionalidad y estamos hablando ahí de, un, de una inconvencionalidad por acción, equivalente a una inconvencionalidad por acción. Habrían dos modelos o dos clases que todos los mexicanos lo conocen. Personalmente lo acuño como... Y el control de convencionalidad vertical la que emana de la corte interamericana para todo el ordenamiento regional y un control convencional horizontal que podría ser de cualquier juez de cualquier zona de América Latina no, un no necesariamente un tribunal constitucional ni un tribunal electoral un simple juez de primera instancia pod podría ejercitar un control de convencionalidad o en todo caso el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial o el Tribunal Electoral de cada país, y declarar que tal norma no se ajusta a los cánones, a ese prius de valores que establece este bloque de convencionalidad. En ese contexto, Dios mío, yo recién estaba empezando, entonces, en ese contexto me surge el concepto de inconvencionalidad por omisión que personalmente lo desarrollo así en dos versiones. Había una inconvencionalidad por omisión indirecta que a su vez se expresa en una ilegalidad por omisión omisiones dos omisiones de actos administrativos y tres omisiones de la función jurisdiccional, ¿no? Esta sería prácticamente la inconvencionalidad por omisión indirecta. La y habría una inconvencionalidad promisión en términos genéricos, que es la inconvencionalidad promisión de actos políticos o de gobiernos, eh, entre otros. Pero la inconvencionalidad promisión, stricto sensu, presupone ciertos presupuestos. Uno, que el no cumplimiento o acatamiento de una norma internacional en materia de derechos humanos derive de la violación de una cláusula específica y directa. Esto supone que tiene que surgir de una verificación específica y no de una constatación abstracta. Dos, que la cláusula convencional no sea exigible en sí misma o sea operativa, sino de carácter estructuralmente programática. En la práctica del universo de preceptos que rodean las constelaciones normativas a nivel internacional, hay muchos que no tienen mayor complejidad y se, y se cumplen sin ningún tipo de problemas. Pero existen otros tantos, la mayoría proveniente de los derechos económicos, sociales y culturales o de naturaleza prestacional, que al no ser de carácter prestacional, su desarrollo se ve postergado o simplemente no se cumple. Y tres, que en el ordenamiento interno concreto de cada país no se impulsen medidas legislativas, administrativas o jurisdiccionales. Solamente para apreciar, en Perú, las comunidades de indígenas interpusieron en algún momento que se desarrollara el reglamento de la ley de consulta previa. Interpusieron un proceso de cumplimiento. Me ocupo el, el honor de tener esa, ese caso y fui el ponente y yo pensaba que había la ley que desarrolle la consulta previa. No había reglamento, no había ley y en consecuencia yo dije, aquí es la mía. Voy a desarrollar la figura de la inconvencionalidad por omisión. En este caso, se trataba del convenio OIT 169, que expresamente dice que cada país de la región debe obligatoriamente establecer políticas legislativas que desarrollen, por ejemplo, la consulta previa. El gobierno no la había desarrollado y, por tanto, se declaró la inconvencionalidad por omisión. Meses después, el gobierno produce la ley que desarrolla en estos momentos la, eh, el tema de la consulta previa. Muchas gracias, había mucho pan que rebanar, pero el tiempo me ha desbordado. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor eh, Eto. Eh, eh, lo que nos dice eh, también nos invita a una reflexión, porque son cuestiones que eh, nosotros eh, estamos también eh, en un horizonte próximo eh, involucrados en su discusión. Por ejemplo, él señala la inconstitucionalidad por omisión que deriva de una sentencia constitucional. Ciertamente las sentencias constitucionales vinculan a todos los poderes públicos. Y si en la sentencia constitucional se establece eh, un deber de legislar, en este caso, si es una sentencia admonitoria, eh, pues, eh, ¿qué sucede si el legislador no reacciona? Evidentemente hay ahí un problema. Hay que ver, esta es una situación extrema porque... Eh, pues no hacerle caso a un tribunal constitucional es algo particularmente grave en una, en una democracia, pero lo cierto es que nos pone ante otra dimensión de, del mismo problema. ¿Qué mecanismos tienen los tribunales constitucionales, en este caso, para, en todo caso, hacer cumplir este tipo de sentencias que invitan de manera muy respetuosa al legislador? a activarse y a cumplir con la función que constitucionalmente tienen asignada. Una segunda es esta modalidad emparentada, así como el doctor nos decía que la inconstitucionalidad por acción y por omisión son dos caras de la misma moneda, pues aquí ciertamente nos encontramos ante algo parecido con el tema de la inconstitucionalidad, inconvencionalidad. En nuestro país, esta distinción, al menos para efectos internos, creo, ha dejado de tener eh, una relevancia desde la expedición de la contradicción de tesis 293 de la Corte. Ese es, una, es un pronunciamiento de nuestro Tribunal Constitucional en donde incorpora los derechos fundamentales eh, eh, reconocidos en los tratados internacionales al entorno constitucional y les da valor constitucional. Y señala puntualmente que no se puede ya hacer una distinción en términos de jerarquía entre los derechos expresamente establecidos en el texto de la Constitución y los derechos incorporados a los tratados internacionales, de tal suerte que tienen exactamente el mismo valor normativo y forman parte de un mismo, le llamó la Corte, parámetro de control de la regularidad constitucional. De tal suerte que el bloque de derechos, este eh, parámetro le llama la Corte, yo le llamo bloque, este bloque de derechos es ahora muy amplio. ¿Y qué sucede cuando la omisión deriva, por ejemplo, de los deberes que los tratados internacionales también imponen al legislador? Deber de adoptar medidas legislativas para compatibilizar los contenidos de un tratado con las disposiciones internas. Pues ahí estamos también en presencia de un nuevo fenómeno, es decir, estaríamos ante la presencia de una omisión derivada del de bloque de la constitucionalidad, convencionalidad incluida, y me parece que esa invitación a reflexionar es muy importante porque hoy en día eh, lo que ha venido a hacer este pronunciamiento de la Corte es a inyectar una dosis muy amplia de derechos que estaban en los tratados, pero que no utilizábamos y que no tenía ninguna repercusión normativa a nuestro sistema constitucional, con lo cual también el sistema democrático de nuestro país se ha visto incrementado si entendemos que la lógica de un Estado constitucional es el reconocimiento más amplio de derechos fundamentales y esta. Este pronunciamiento ha incorporado un cúmulo muy importante de eh, derechos fundamentales que están extramuros de la Constitución, pero reconociéndoles justamente el mismo valor constitucional. Muy bien, pues nos han llegado algunas, eh, algunas preguntas para nuestros expositores. Eh, le daría inicialmente en el orden en el que han llegado. Eh, eh, la palabra a nuestro eh, profesor eh, de Portugal, que es doctor, adelante, por favor. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de lo destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradecemos su valiosa compañía. Se despide de ustedes, Roxana Noriega. Hasta la próxima. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.